¿Cuánto tiempo, o sea, preparan una rutina? Meses, o sea, depende, pero por ejemplo, ahorita para los Juegos Olímpicos, de los 5 programas que van a haber, hay uno que traemos desde hace 2 años, pero que lo hemos ido modificando. O sea, la rutina siempre está en constante cambio. O sea, si un día la mano es así, al día siguiente va a ser así, y al día siguiente son 2 manos, y al día siguiente es así. O sea, siempre hay movimientos que se van perfeccionando porque se vean mejor, porque no funcionan, o sea, como que siempre se van adaptando. Pero también hay otros, por ejemplo, una de las rutinas que van a ver, Joana y yo la acabamos de poner hace 2 semanas. Entonces, no tenemos tanto tiempo, pero en general las rutinas se preparan como 6 meses antes mínimo. Cada programa que ustedes ven en una competencia importante ya lleva sus meses de entrenamiento. ¿Es uno el que hacen o son varios? Son cinco rutinas. Está el equipo acrobático, que lo nadamos 8. En esa nos enfocamos en hacer muchas, como su nombre lo dice, acrobacias, o sea, todas las elevaciones. Van a ver como mucha, niñas volando, haciendo como contorsionismos. Esa rutina, se califica como por la dificultad de elevaciones que tú haces. La rutina de equipo técnica, nadamos 8 también, y es una rutina que a nivel mundial todas tenemos que hacer 5 elementos técnicos que ya están establecidos en un libro, que cada 4 años los van modificando, y son figuras, o sea, diferentes movimientos de piernas que tenemos que hacerlos, y esa rutina todas tenemos que hacer todo, o sea, todo el tiempo ir iguales. No podemos como que una esté arriba y otra esté abajo, o sea, toda la rutina técnica tiene que ser evaluada y hecha igual. Está el equipo libre, que a diferencia del técnico, puedes hacer, como su nombre lo dice, lo que quieras. Entonces, una mientras está arriba puede estar abajo, la otra puede estar girando, o sea, es como mucho más espectacular. Y lo mismo, tenemos el dueto técnico y el dueto libre. Y entonces, lo mismito, el dueto libre es libre y el dueto técnico es 5 elementos técnicos que a nivel mundial todos los duetos tienen que hacer. Son figuras que se van evaluando, los jueces van diciendo elemento 1 y le ponen su calificación, elemento 2. Y tenemos que ir exactamente igual. Y es como, por ejemplo, digamos, ahorita que estabas hablando como la moda de que este año se va a llevar el rosa, el morado, el no sé qué, o aquí no, o sea, ¿cómo sabes qué La van a hacer tendencia. las de Estados Unidos o no sé? O sea, ¿cómo saben Pues ustedes qué es un hacer? deporte en el que, o sea, sí hay como un parámetro, el estándar siempre es el número 1. En su momento era Rusia y China. Ahorita pues se ha movido mucho el medallero al grado de que México ahorita está en el primer lugar. Acabamos de ser primer lugar en la Serie Mundial. Entonces, es un deporte en el que, como es coreográfico, se suele de repente copiar mucho. Entonces, tú ves un movimiento que te gusta y dices, wow, y de repente todo el mundo lo empieza a hacer. Entonces, más bien es como de tendencias que van marcando los número 1. En este caso, México ya empieza a ser tendencia, ya empiezan a copiarnos.